Segunda Guerra Mundial, evidentemente para el mundo judío fue quizá el más grande catástrofe que el pueblo judío tuvo. Evidentemente durante el Holocausto perdieron su vida alrededor de 6 millones de judíos, que de hecho fueron la tercera parte del pueblo judío en aquel entonces. Sin duda, el trauma del Holocausto y el choque que creo vivió todo el mundo al descubrir las dimensiones del Holocausto, el modo muy sistemático en el cual fueron matados los judíos, el choque que los poderes mundiales tuvieron después de descubrir las dimensiones del Holocausto, creo que acercó el momento de la creación del Estado de Israel. Y si la guerra se terminó en 1945, en 48 ya el Estado de Israel fue un hecho. La población de Israel, no todos provienen de Europa. Una buena parte de los judíos son de origen europea, pero muchos otros provienen también de los países del Medio Oriente o de otros lugares del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la inmigración hacia primero Palestina y luego el Estado de Israel creció mucho. La gran mayoría de los vivientes llegaron al Estado de Israel. Parte de ellos se quedaron en Europa del Este bajo el comunismo y durante los 50, los 60, los 70 sí pudieron emigrar. Hasta que hoy día Israel es el centro judío más grande del mundo, aún más grande del centro judío que hay en Estados Unidos. Y hoy la población judía de Israel es alrededor de 6,2 millones. Y la población total de Israel es más de 8 millones de personas.